Muy buenas a todos, mi nombre es Horacio Justo y el día de hoy vamos a tocar un tema muy delicado, que son los abusos sexuales dentro de la Iglesia Católica. Es prudente comenzar diciendo que la militancia anticlerical del socialismo, más la pusilanimidad de los bien pensantes del extremo centro político, ha hecho que se difunda una falaz propaganda sobre el tejido social. No se niega que lamentablemente hay personas que han sido víctimas de un abuso sexual por parte de algún sacerdote. Incluso se sabe, y somos conscientes, que nadie puede comprender tan dolor sin haberlo transitado previamente. Este horripilante suceso es más común de lo que uno cree. Lo que hoy se viene a plantear es justamente ver si, así como el feminismo ve favorecido su capital discursivo cuando año tras año se incrementan las muertes de las mujeres, ver si en algún punto, quizás, también hay un espacio que se vea favorecido cuando aparece una víctima de abuso para así seguir atacando desde lo cultural a la fe católica. Cuando se noticia un terrible suceso contra un infante es que uno posee dos opciones. Por un lado, seguir la corriente hegemónica del progresismo internacional que solo despotrica basura contra la sagrada fe, o por otro lado, intentar comprender qué hay más allá de semejante atentado a la integridad sexual de un inocente. Quienes desean el conformismo y la mediocridad que el sistema ofrece no requerirá entonces mayor esfuerzo que esgrimir algún insulto desde una triste red social. Pero quien se atreva a analizar qué hay más allá de la noticia deberá atender a ciertos detalles del relato. Resulta muy común escuchar que la Iglesia Católica fomenta y encubre los abusos sexuales dentro del sacerdocio. Pero esto posee un gran error en cuanto a su ontología, y es ahí donde vamos a empezar a analizar el presente fenómeno. Para esto tenemos que considerar que es erróneo hablar de la Iglesia Católica, cuando en realidad los abusos son parte de una minoría excepcional dentro de la misma. E insisto, acá no se está desconociendo lo que los abusos suceden. Lo que intentamos simplemente es analizar si es una esencia que define al catolicismo la que promueve el abuso, o si es una minoría infiltrada dentro de la misma que está socavando el pilar de Occidente, como es justamente la fe en Cristo. Entonces, cuando una persona dice la Iglesia Católica promueve el abuso, pareciera que hay algo en la sustancia de esta Iglesia que legitima justamente a los depredadores sexuales. Pero nada más falso que ello, ya que no existe un solo elemento en lo que es la tradición, el magisterio y las sagradas escrituras que provean de conformidad un ataque sexual a un tercero. Esto demuestra que quien dice la Iglesia asumiéndole una esencia que no posee, ya inicia su discurso desde la necedad, el resentimiento y la desinformación, haciendo gala de no saber distinguir entre elementos esenciales y emergentes. Un ejemplo patente de lo antes mencionado puede advertirse en el medio pasquín de página 12, que titula en una de sus notas: para la Iglesia Católica los abusos sexuales no son graves, siendo que la misma se basa en la entrevista a un ex miembro del sacerdocio. Es decir, se toma un elemento totalmente excepcional por fuera de la Iglesia, porque ya ni siquiera forma parte del clero, para así construirle una identidad, que es lo que comúnmente se conoce como falacia del hombre de paja. Vale recalcar que el magisterio, que comprende el derecho canónico más las sagradas escrituras, véase por ejemplo Mateo 18:6, combaten en forma expresa las prácticas más ruines de la humanidad. Todo ello sin desconocer que en efecto pudo haber un sistema orquestado por una minoría infiltrada para mantener su impunidad. Es decir, sabemos que ha habido casos de corrupción dentro de la Iglesia Católica. Sabemos que esta corrupción existió y lamentablemente existe. El tema es, ¿esta corrupción dentro del clero es una minoría infiltrada con determinados fines? ¿O es acaso la esencia de la Iglesia Católica como tantos detractores de la fe suelen atribuirle? Posiblemente alguien podría argumentar diciendo que aún así, a pesar de lo que estamos argumentando, los horribles actos siguen sucediendo. Y en esto sabemos que en efecto es una realidad. Pero lo que planteamos aquí es la necesidad de separar lo sustancial de lo accidental. Y para esto vamos a tomar el siguiente ejemplo. En Argentina hay abusadores que están en libertad. En Argentina hay abusadores que se han visto favorecidos por el garantismo penal. Pero uno no podría decir que Argentina
legitima el abuso sexual cuando hay un sistema educativo, un sistema judicial, incluso un sistema cultural que está en contra de que se abuse de la mujer. Por lo tanto, si alguien llega a decir que los argentinos o que la Argentina es un país abusador, está cometiendo un error porque está confundiendo algo tan accidental como un juez corrupto que permitió que un abusador siga en libertad con la esencia del pueblo argentino que nos representa a todos y que donde la mayoría es, forma parte de una sociedad sana. Y aquí es donde sucede algo muy curioso. Cuando aparecen las noticias que una feminista agredió a otra mujer, cuando aparecen las noticias que una feminista mató a su pareja o cuando aparecen las noticias que una feminista violentó a otra persona sin importar su edad, suele aparecer todo un aparato de propaganda que dice que en realidad eso no es el verdadero feminismo. Pero, ¿qué sucede cuando pasa de esto dentro de la iglesia? Automáticamente ese mismo aparato de propaganda dice eso representa la totalidad de la iglesia. Y sobre esto ya hay bastante documentación al respecto. Lo que llama la atención ya no es qué hace el aparato socialista inmerso en los medios de comunicación, sino qué hace la sociedad que consume ciegamente esto sin la más mínima mirada crítica. Basta ver cómo funciona el poder mediático para comprender que la verdad asumida por muchos no es más que la conformación previa de lo que el sistema provee. Si realmente hubiera por parte del anticlericalismo una preocupación genuina, se podría en debate otros datos más que la simple acusación genérica. Véase que en los últimos 20 años han existido poco más de 60 sacerdotes denunciados, recordando que la mera denuncia no implica responsabilidad alguna hasta que se demuestre judicialmente la verdad de los hechos. Si se considera el número con los sacerdotes activos, que son aproximadamente 5.700, sin incluir hermandades y demás remas activas del clero, se aprecia que solo el 1% de los curas está denunciados por abuso dentro de las últimas dos décadas. Esto no implica desconocer la gravedad del hecho, sino que pone en relieve la propaganda al respecto. El progresismo promueve la desaparición de la religión y para ello se vale de cualquier recurso poco loable. Si en verdad importara el bienestar de los niños en un ambiente determinado, se pondría el eje de discusión sobre la educación pública, baluarte legitimador del socialismo ateo. Alcanza con ver una simple noticia que informa que en el año 2019 hubo 62 víctimas de abuso dentro de una institución educativa y al respecto el socialismo y todo su aparato de propaganda nada dijo. La perspectiva muestra que las manadas rara vez reflexionan por cuanto es más fácil repetir un titular que indagar qué hay por detrás. Es preciso y oportuno aclarar por enésima vez que nadie negaría el dolor de una víctima que ha pasado por una situación tan cruenta. Muy por el contrario, es tan importante la integridad sexual que se requiere abrir un debate serio para eliminar a los abusadores en forma definitiva. Resulta muy curioso que los mismos dedos inquisidores sobre la Iglesia Católica guardaron un gran silencio respecto al abuso que padeció una menor cuando se promovieron las tomas escolares por la izquierda años atrás. Lo realmente llamativo es que mientras el tradicionalismo católico promueve la vida en castidad, la prudencia y el respeto absoluto a la sexualidad de toda persona, actualmente existen corrientes de pensamiento modernas que intentan mover, a través de las redes sociales, la ventana de Overton para legitimar ciertas prácticas repudiables. Quiero mandar un saludo enorme a Juan Pablo Albani, a Lorena Sosa y a Jonathan Santander por hacer posible el sostenimiento de estos espacios. Desde ya, muchísimas gracias a todos por su tiempo.